Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Alumnas y alumnos de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres. El tema central de hoy es la escuela, una institución íntimamente ligada a la familia. Los niños son el sector más vulnerable de una comunidad, especialmente los que asisten a la escuela en el momento de producirse un desastre, y entre ellos los más pequeñitos y los niños con alguna discapacidad. De ahí la necesidad de enseñarles a reconocer los riesgos y a protegerse en situaciones de peligro. Una buena práctica de prevención que pudiera servir de modelo a otros planteles del país es la del Centro de Educación Especial de Facinar, en Guayaquil. Veamos esta nota. Este es el Centro Educativo de Facinar, en Guayaquil, que presta atención psicopedagógica a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y auditiva. Aquí hay niños de 0 a 5 años en educación inicial, otros entre 5 y 18 años están en la básica. Facinar, como vemos, trabaja con un grupo humano especialmente vulnerable, y esta realidad llevó a sus directivos, personal docente, administrativo, padres y voluntarios a trabajar en un plan de emergencia y evacuación que les permita manejar situaciones adversas. Parte de este plan es el simulacro de evacuación que veremos ahora. Momento 1. Protección. Los niños aprenden que durante un sismo deben agacharse, agarrarse y protegerse. Agacharse cubriéndose la nuca con las manos. Agarrarse de un objeto fuerte, por ejemplo una mesa sólida. Protegerse, alejándose de los objetos que le pueden caer encima. Momento 2. Evacuación. Cuando suena la alarma, hay que salir de las aulas y oficinas ordenadamente. Cada aula tiene un líder y un sublíder que guían a los alumnos al área de seguridad. El líder encabeza la fila, le siguen las personas con baja movilidad y luego el resto. El responsable de cada zona de seguridad conoce la cantidad de personas que hay en su área, y esto permite darse cuenta si alguien se quedó atrapado o herido. Fin de la emergencia. Chicos, no hay ninguna novedad, nos podemos retirar en orden a las clases. Vamos, siga. Siga. Compañeros, ha pasado la emergencia. Pueden pasar, por favor, en el mismo orden que salieron. Gracias por haber visto. Momento 3. Reporte de novedades. En el plantel se han organizado y entrenado unidades de respuesta para rescate, primeros auxilios e incendios. Si se presentaran casos de este tipo, las unidades de respuesta entran en acción, como vemos en este simulacro. En todos los casos, las personas afectadas son llevadas a un punto donde pueden ser recogidas por la ambulancia y conducidas a un centro hospitalario. Tanto de los educandos como educadores, directivos de la escuela, ha habido la buena predisposición que debe haber en todos los centros educativos para implementar un sistema de evacuación. Hay tres fases. La primera, que es la preparación, que es la prevención. Hemos hecho todo lo que es la señalética, las vías de evacuación, las zonas de seguridad, cómo vamos a salir, qué es lo que tenemos que tener en un botiquín de primeros auxilios, qué es lo que tenemos que tener en un botiquín de sobrevivencia, que lo tienen en cada aula. En la fase durante, cuando sucede el evento, cómo nos vamos a proteger. Y después, que es la evacuación en general. En lo que se refiere a la evacuación puede ser por dos sistemas, ¿no? El uno, que es una sirena, y el otro, que puede ser un pito. ¿Por qué el pito? Porque en el momento del evento adverso, es muy probable que la energía eléctrica se corte. Si se suscitara una novedad con una madre de familia que en este caso están comiendo en el bar y se le da un paro respiratorio, porque muchas personas pues se asustan con el sismo, se asustan con la sirena, le da un paro respiratorio, o un alumno esté jugando y se cayó y sufre una fractura, entonces va a reportar eso.
Ahí entran en acción las brigadas ya constituidas en la primera fase, que es la prevención. En la prevención se constituyen brigadas de primeros auxilios, rescate y control de incendio. Entonces, esas brigadas con sus respectivos equipos y con una preparación mucho más allá de una evacuación, ellos son los que van a entrar en dar respuesta a una atención prehospitalaria a las personas que lo necesiten. Una respuesta primaria. Quien da la respuesta profesional ya son las entidades de socorro, como en este caso Bomberos, su rescate, y Cruz Roja con los primeros auxilios y otras entidades que entrarían ya en acción, pero profesionalmente. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y AvioSuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Toda institución educativa debe tener un plan de emergencia, un plan que todos conozcan y que hayan ensayado, de modo que los directores, docentes, alumnos y empleados de los centros educativos sepan qué hacer y qué no hacer en situaciones críticas. Es que los maestros debemos estar capacitados para manejar, o sea, es realmente la situación del momento que se presenta y evitar riesgos. O sea, bueno, en el momento que se presente la situación, debemos estar todos preparados. Si hubiera una situación, como un acto imprevisto, un accidente, perdón, un desastre natural, un terremoto, o alguna. Esta es una zona para este bloque, miren, a lo que sucede realmente. Esta es una buena zona, no hay riesgo, no hay cambio. Sí. Plantas colgantes, si bien son necesarias y deben haber más, pero deben estar totalmente aseguradas. Porque ¿bien seguras? Sí, bien seguras. Hay que revisar las seguridades de ellas. Sí, avance. Vayan anotando, por favor. Un plan de emergencia contempla tres momentos básicos, cada uno con acciones y tareas que deben ser cumplidas por la comunidad. Claro, cada profesor ya debe estar informado que... Pero de todas maneras, este lugar es más amplio. Es más amplio. Sí. Bueno, también hay otros lugares, porque también recordemos que aquí hay 1.300 estudiantes. Entonces, cualquier espacio resulta corto. Y los niños pequeños siempre es más, necesitan más. Corren más riesgos. Antes de que ocurra un evento adverso, en esta etapa se toman todas las medidas de prevención. Durante el evento, aquí corresponde aplicar todas las medidas de protección. Y después del evento, cuando hay que reparar los daños ocasionados. Para hacer el plan de emergencia es necesario recorrer el plantel y hacer un diagnóstico de su estado. Esto nos mostrará los peligros dentro y fuera del edificio y los trabajos que hay que hacer para evitar un desastre. Hay que comenzar por señalizar las zonas de riesgo, zonas de seguridad, salidas de emergencia y equipos contra incendios. Los pasillos, puertas y equipos de protección deben mantenerse libres de todo obstáculo. Capacitar al personal en primeros auxilios, en rescate, manejo de extintores, manejo del equipo de supervivencia. Tener actualizados los teléfonos de emergencia y del personal del centro educativo. Trazar un plano de evacuación del edificio, señalando todas las salidas, el tablero general de electricidad, la llave general del agua y los tanques de gas, si los hubiera. Todo establecimiento educacional debe tener un plan de evacuación que contenga los pasos para abandonar el edificio. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Tener agua es tener vida. Pero no toda sirve para beber. Y la que sirve es cada vez más costoso obtenerla. Ahorremos agua. Ganaremos todos.
Solo hace falta un cambio de actitud. Independientemente de las precauciones que toma cada escuela y colegio para cuidar la integridad de sus alumnos, sugerimos a los estudiantes, docentes y padres de familia tomar algunas medidas de prevención sencillas frente a riesgos que pueden afectar a niños y niñas. Ahí tenemos a Fiorella con la explicación. ¿En qué punto de la ciudad te encuentra Fiorella? Hola Jimena, estoy aquí en el sector suroeste de Guayaquil, en la escuela Otón Castillo Vélez, a la hora de la salida, y vamos a ver cómo los niños cruzan la calle. A ver chicos, ¿cómo hacen ustedes para cruzar la calle? ¿Y por qué zona cruzan la calle? Por el paso cebra. Recordemos que siempre hay que mirar los semáforos y cruzar por el paso cebra respetando la ley. Cuando un niño pequeñito, así como ella, o un anciano quiere cruzar la calle, ¿ustedes qué hacen? ¡Ayudarlo! Ayudar a pasar la calle. Pero, ¿y cuando el semáforo lo indique? Claro. O sea, el semáforo les indica cuándo ustedes deben pasar, porque recordemos que algunos vehículos no se detienen. Entonces ellos irrespetan la ley. Van de largo. Claro, y ustedes deben aprender a cruzar cuando la ley lo indique. Bueno, ahorita es el momento preciso. Crucemos. Por la zona cebra. Vamos. Vamos, mi amor. A ver, chicos, ¿ustedes qué hacen en el tiempo libre? ¿Le gustan los deportes? Sí. Ya, pero cuéntenme algo así como en secreto. ¿A ustedes les gusta aprender camaretas, fosforitos, sí, cosas artificiales? Sí, no camaretas. ¿Por qué? Yo fosforito. Porque voy a explotar en las manos. Ajá, ¿nunca se han quemado las manos? ¿Se han quemado las manos prendiendo así? No, no, no. Me pongo unos guantes. A ver, yo me pongo guantes. Si ven, perdiendo una cosa, ¿ustedes dónde compran esos fuegos artificiales? En la tienda. ¿Así como si compraran un helado? Sí. ¿En las tiendas y en los bazares? En la calle. No, pero chicos, los fuegos artificiales son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Ahora vamos a ver en el programa Aprendamos qué nos dicen sobre esto. Otro peligro para los niños son los fuegos artificiales. Quemaduras, lesiones en los ojos y hasta amputaciones son el resultado del manejo imprudente de la pirotecnia. Es verdad que en nuestro país se la usa mucho en las fiestas de fin de año y celebraciones populares. Pero también es un hecho conocido que la fabricación y almacenamiento descuidado de estos productos han provocado explosiones e incendios con resultados trágicos. Todos los fuegos pirotécnicos tienen pólvora, por lo tanto, todos son peligrosos. Este tema debe ser analizado con los niños en la escuela y también en la familia para que ellos puedan prevenir accidentes y cuidarse a sí mismos. La mejor forma de prevenir accidentes por esta causa es no usar fuegos artificiales ni en el barrio ni menos en la escuela. Asegúrese de que sus niños no los compren. Pero aún si es un adulto quien los utiliza, debe hacerlo con precauciones. Estas piezas deben ser manipuladas en lugares abiertos, lejos de viviendas y edificios. Nunca lleve estos fuegos en los bolsillos, ni los haga detonar en envases de vidrio o metal, porque eso es extremadamente peligroso, al punto de causar la muerte. Solo encienda una pieza por vez y apártese cuando lo haga. Jamás lo apunte a otra persona o animal. Cuando una pieza no llega a estallar, no se acerque. Tenga agua siempre a mano para echarle a las piezas que ya usó. Recuerde que todos los fuegos artificiales contienen pólvora y una vez encendidos, son ingobernables. La venta y almacenamiento de petardos, diablillos, buscapiés, camaretas y demás productos elaborados con pólvora están prohibidos y penados por la ley. Solo se autorizan espectáculos pirotécnicos manejados por especialistas.
fortalezas y amenazas presenta el Internet ante la educación de los niños? Estamos aquí con Eva María y Magda y Andrés Espinosa, docentes y padres de familia de la Escuela Otón Castillo Vélez. ¿Qué opinan sobre este tema? Bueno, en cuanto a las fortalezas, yo opinaría que ayuda bastante, ya que los alumnos pueden investigar, pueden aprender muchas más cosas, aparte de las que muchas veces tienen como inquietudes o como deberes, pues pueden investigar, están ahorita constantemente con esta comunicación y los hace crecer intelectualmente. Pero tampoco olvidemos que detrás de esta tecnología hay gente que también se encuentra atrás de las pantallas que no vemos o no conocemos. Cuando estamos en los Facebook o cuando estamos chateando, no sabemos con quién estamos haciéndolo y esta gente puede involucrar a los chicos a incentivarlos a cosas malas. Entonces también hay que saber quién está atrás de cada uno de ellos. Esto quiere decir que el Internet resulta ser una herramienta muy útil cuando se hace bajo responsabilidad y formación en valores. Está en línea el ingeniero Stalin del Salto, experto en informática, quien nos va a dar su punto de vista del tema. No solamente es un problema ahora, va a ser un problema después de unos 10 años, 15 años, para las nuevas generaciones. Hoy en día el Internet sí, efectivamente está en todos lados. Si no lo tienes en tu casa, lo tienes en un cyber. Y si no lo tienes en tu casa en un cyber, lo tienes en un teléfono. O sea, un BlackBerry o cualquier tipo de estos teléfonos tienen acceso a Internet. Y cualquier niño de 12, 10, 15 años, hasta de 9 años puede tener acceso a un teléfono. Es decir, cualquier niño que está entre los 6 años aproximadamente y 16, 17 años, un joven adolescente, puede tener acceso a Internet. Entonces, una de las cosas que debemos hacer como padres es preocuparnos qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Yo creo que la misma filosofía que era hace 30 años atrás en mi generación es la misma filosofía que se debe aplicar ahora. Simplemente que los medios de control han cambiado y los medios visuales han cambiado. Hoy esta es un área digital y tienes que ajustarte a esa área digital. Una forma de hacerlo es compartiendo con tus hijos. De la misma forma que compartían con nosotros nuestros padres llevándonos al parque, ahora lo que vas a hacer en vez de ir al parque es navegar en Internet, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Una de las cosas que debes hacer es, como padres, educarte. Educarte de los beneficios que tiene el Internet, la computadora como tal, y los peligros que pueden existir, ¿no? Peligros de identidad, de robo de identidad, peligros de que no sabes con quién estás conversando del otro lado. Entonces es muy importante que el padre esté muy informado sobre lo que sucede con su hijo y lo que su hijo accede a Internet, ¿no? Tenga conciencia que el Internet es un mundo abierto y que existe mucha gente que no sabemos quién es. Lastimosamente no podemos saber quién está del otro lado de la computadora. No hablar con gente extraña. Estas como son las reglas de la casa. Cuando te quedas solo en la casa, que es lo que decía papá, no hables con gente extraña. Si estás en la calle, no hables con gente extraña. Sucede lo mismo. Aquí es no chatees con gente extraña. Punto dos. Segundo, ten mucha comunicación con tu papá. Habla con él. Él es tu amigo. Tercero, si tienes curiosidad de algo, hablemos muy puntualmente, si tienes curiosidad de sexo, pregúntale a tu papá. Siéntate con él, conversa con él, vean los dos. Hay páginas muy educativas que te permiten, que no son pornografía, que son de índole educativo. Es decir, mantén una confianza con él estricta sobre el tema. No, para nada. No puedes dar información personal. Todas estas redes sociales te permiten libre acceso. Entre comillas tienes tu clave, entre comillas tienes tu password, pero sin embargo tienes formas de llegar a ver la información de cada una de las personas. Una manera concreta de dar mayor seguridad y condiciones de trabajo dignas a los estudiantes y maestros de colegios fiscales de nuestra ciudad es la reparación de infraestructura que viene realizando la municipalidad en convenio con la Universidad de Guayaquil. Las reparaciones comprenden los sistemas de aguas lluvias, instalaciones eléctricas y de aguas servidas, construcción y ampliación de aulas, instalación de laboratorios, pintura y dotación de mobiliario. Conozcamos uno de estos colegios, el Agustín Vera Lor, ubicado en el centro de la ciudad. La vieja estructura mixta donde por varias décadas funcionó el Colegio Agustín Vera Lor en las calles Cañar y Guaranda de Guayaquil fue demolida y se construyó un nuevo colegio. En el nuevo edificio de cemento armado con 12 aulas, 4 laboratorios de física, química, audiovisual y computación, dispensario médico, área administrativa, salón de actos, sala de profesores y un amplio patio, estudian 1.200 alumnos. La obra es parte del plan de mejoramiento de la infraestructura escolar que impulsa al municipio de Guayaquil. Desde el año 2009, el municipio de Guayaquil, en convenio con la Universidad de Guayaquil, viene readecuando colegios fiscales de la ciudad para otorgar a los estudiantes ambientes más seguros y confortables que estimulen su autoestima y aprendizaje. Bueno, cuando nosotros llegamos a esta institución
tenía 50 años sin haber sido construida y no haberle dado mantenimiento. ¿Qué encontramos? Encontramos estructuras de madera, en su mayoría ya a punto de colapsar, apolilladas, todo lo que es la cubierta de ternit y estructura de madera que muy bien podía haberse derrumbado encima de los estudiantes. Ante tal situación, ante tal problema y su magnitud, lo que se decidió es hacer una demolición total del plantel y volver a construir el plantel. Ahora cuenta con las seguridades respectivas para que aquí más de 1000 estudiantes puedan ejercer sus actividades con seguridad, con comodidad y sobre todo el proceso de aprendizaje sea mucho mejor. Los técnicos hicieron un nuevo diseño de la estructura, aplicando criterios de sismorresistencia, siguiendo normas nacionales e internacionales de calidad para responder a las necesidades actuales de alumnos y maestros. El nuevo edificio en el que se renovaron el sistema eléctrico, el de agua potable, drenaje de aguas lluvias, servicios higiénicos, cuenta con aulas amplias e iluminadas y con un nuevo mobiliario, espacios para laboratorios y salas de uso múltiple. Se espera que la comunidad educativa, estudiantes, maestros, personal administrativo y padres de familia tomen en sus manos el cuidado de la obra para que este colegio y otros que han sido remodelados sigan sirviendo por largo tiempo a la educación de nuestros jóvenes. Están viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos. Para aclarar sus dudas sobre los temas tratados en este curso, usted puede llamar al centro tutorial al teléfono que aparece en pantalla, asistir a tutorías presenciales, cuyas fechas y lugares puede consultar en el CAMI de su sector, o hacer preguntas por internet a la dirección electrónica que está en pantalla. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Como ya hemos dicho en anteriores programas, el uso descuidado de la electricidad, instalaciones mal hechas o sobrecargas de los circuitos en el hogar son el origen de no pocas desgracias. Presta atención a la siguiente explicación que nos dará luces acerca de cómo manejar la electricidad. Notas eléctricas. Sabemos y ustedes conocen que si juntamos dos cables, el cable que lleva la energía o el voltaje y el neutro, los tocamos, se produce un cortocircuito con chispas y todo eso que asusta, inclusive hasta producen un poco de vapor. Este cortocircuito, si en vez de estar en el aire como yo lo tengo, estuviera pegado a algo combustible como este tablero, no solamente quedarían las chispas que ustedes recibieron, sino que contaminaría produciendo calor y fuego al combustible que tenemos atrás. Eso pasaría no solo en este tablero, podría pasar en esta mesa si al computador le pasa el cortocircuito. Para evitarnos en el futuro que nos ocurra estos cortocircuitos y problemas posibles hasta de incendio, necesitamos siempre estar atentos en revisar las instalaciones del toma corriente, los tomas internos del toma, ¿no es cierto? Ajustarlos, revisar que no estén sueltos o que no estén produciendo más allá de su labor, o sea, resistencias. En los interruptores, la misma situación, revisar y reajustar. En los breakers, en la caja de breaker, hacer su reajuste periódicamente de cada uno de los circuitos que usted ha utilizado y que esté utilizando en su casa, lo mismo en el rompecarga, ¿no? No se puede hacer eso acá porque eso le corresponde a la unidad eléctrica o a la empresa eléctrica que le dé suministro de energía. Pero el resto, debajo de la base socket y todo lo que está en su casa, le corresponde a usted. Utilice un profesional que conozca el tema para que tome las precauciones del caso y no vaya a tener inconvenientes que no son deseables. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Chicos, apuremos. Después los niños
los otros niños nos van. Sí, sí, vamos. Así no nos ganan. Sí, así vemos. Esta es la última cuadra. Tú te vas para allá y nosotros nos vamos para acá. Y tú te quedas cuidándola. Botellas plásticas y cartones para nuestro viaje de fin de año. ¿Nos podría dar algo? Una botellita fresca. Con periódicos, cartones o botellas plásticas. ¿Me pongo a llegar con eso? Sí, ya te voy. ¿Qué es aquí el plástico? Y aquí es el periódico. Muchas gracias. Muchas gracias. Colectando botellas plásticas y cartones. Queríamos ver si que nos puedes dar algo. Ay, qué bueno, mijito. Aquí tengo dos fundas de basura que se me acaba de pasar el recolector porque me quedé viendo la televisión, la novela. Mira, chica, la señora me quiere dar basura. Señora Quito, ¿usted no sabe los horarios de recolección de basura? Es que se me pasó, estaba viendo la novela, mijita. Además, esas fundas están desamarradas. Tienen que tenerlas amarradas porque si no pasa un animal y la daña. Ay, lo siento. Hay que amarrarla entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Chicos, ya vamos. Estamos demasiado cansados. Sí, es verdad. Ya vámonos. Sí. Vamos a ver a los demás cuántos han recogido. Vamos. Eso es todo por hoy. Les sugiero revisar el capítulo número 2 del libro y a los maestros que siguen este curso, examinar el capítulo Salud Mental y Comunicación, páginas 170 y siguientes. Un saludo a todos, mucha suerte y nos vemos en el siguiente capítulo.